Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal amigos? Hoy sí, sin sueño. Aquí estamos con un siguiente video. ¿Quién tiene sueño? Yo no. Otra vez, ¿no? Katy tiene sueño. Yo Katy. No. ¿Vas a ver tus ojitos? ¿Enseña tus ojitos? Ah, no, no tiene sueño. Menéalo. Menéalo un poquito. Solo la nena sí tiene sueño, mire. Ah, porque es niña. No, pero los niños tienen más tiempo de estar durmiendo que nosotros los jóvenes. Nosotros tenemos penas, tenemos sueños, metas. Eso. Son cosas que no nos... Dairi, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? No, pero mira, pues si te preguntaran un sueño, ¿cuál sería tu sueño? Que te digan, ajá, que te digan... Por lo menos tú no puedes soñar así como tú, que te quieres casar de blanco, así como la canción. ¿Qué? Como dice la canción, hoy voy a casarme vestida de blanco. Pues sí, Dairin, ¿cuál es tu sueño? Ser mamá, va a decir. No sé, no tengo sueño. Aquí nos vamos a acercar un poco a Dairin y ella nos va, yo no sueño. Y nos va a explicar cuál es su sueño. No, porque vos fuiste la primera que se me ocurrió. Mamá, yo voy a ser la última que va a contestar. No, porque, mi cerebro se entró Dairin y Dairin primero. Bueno, ¿no tenés sueño? No tengo sueño. ¿No quieres algún día tener una tu casa, un tu carro, un tu buen esposo, ojos celestes, así, grande, 2 metros? No, solo que tenga los ojos como la Luchi y ahí está. Bueno. Dice Dairin que su sueño es tener un esposo con los ojos de la Luchi. Ese es el sueño de ella. Jesucristo, a ver si no me lo vienen a quitar. ¿Cuál es tu sueño, Alejandra? Que fueran ojos tan lindos. El albergue. El albergue. Pero otro sueño, o sea, ese sueño ya lo sabemos que tener de los perritos. Pero otro sueño aparte. Va a tener una casa grande. ¿Cuántos hijos pensás tener? Dos. Uno. Va. El sueño de Alejandra es tener 10 hijos, dice. Bueno, ahí estamos. Golosa la patoja, beso. Bueno. Bien, 1 a 10 hay clavo, vale. ¿Y vos cuál es tu sueño, Luchi? Yo ser alguien en la vida. Ya sos Luchi, pero aparte de qué, ¿cuál es tu sueño? Decime, contame. ¿Qué hay en esa cabecita que hay adentro ahí? Terminar aquí y ir a dormir. Bueno, el sueño de Luchi es dormir. No. ¿Y el tuyo, Katy, cuál es tu sueño? El mío. Pero mira la cámara, con esos ojos bonitos. ¡Eso! La Katy llegar a la casa y dormir. Pues fíjese que no. No, ese es el sueño de la Luchi. ¿Qué es mi sueño? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es estudiar. ¿Pero qué? Y tener una carrera como sea de chef o... Ay, ¿cómo se llama? Mira, ya estaba estudiando carrera. Ya no. ¿Pero así cuál es tu sueño, Katy? Ay, ya no me acuerdo cómo se llama eso. O sea que vos querés ser chef. Administradora de empresa. Ajá, administradora de empresa. Muy bien, el sueño de Katy es ser administradora de empresas. No, más o menos ella sí sabe en sus sueños, ¿no? Sí, a mí te la hemos perdido. Que con un marido que tenga ojos bonitos. No, este no dijo. No, usted dijo, yo quiero un marido con los ojos de la Luchi. Digo. Dije, una marido. Una marido no. O sea que a vos, vos preferís los hombres con ojos claros, entonces. ¿Te gustan los hombres de ojos claros? No hay, solo mujeres hay. Por eso voy a buscar mujeres. Mire, óiganse, suscriptores, a Dairin Lezoja le gustan los hombres con ojos claros. O sea que si así viene... que se apuntan en la lista ahí los que tengan ojos. Dairin, mírame pues, y si viene un suscriptor de ojos celestes y te dice casate conmigo, te casas. Ah, para que voy con usted, dice la tengo que conocer porque no se va a dejar llevar uno solo por los ojos. Físico, si no tiene ojos claros, que mejor no le escriban, por favor. Ay, qué pecado. Y vos, Alejandra, ¿cuál es tu tipo de hombre así ideal? Así, de que te... de que te levanta pasión, así, de que... ¡Ay, qué papucho! Pensé que los músculos. ¡Qué músculos! ¡Qué músculos! Pues como él tiene. Pues sí. A vos. Que sea... que tenga un poco de músculo, ¿verdad? Que le guste ir al gimnasio.
que sea guapo, obviamente. Pero ante todo que no sea casado, así no. Obvio. Ni modo que con un casado. ¿Y a vos, Luchi? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Cuáles son tu tipo de hombre ideal? Yo no sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo no sabía. Ahí pasó Romario. Mire pues, ahí está el musculoso. Usted que es un hombre ideal. Usted que es un hombre ideal que lo tiene todo. ¿Qué consejo le da a aquellos hombres que quieren conquistar a una muchacha? ¿Qué consejo? Ajá, que le da que quieren conquistar a una muchacha. ¿Cómo así? Es que estamos hablando con las patojas, ¿quién es un hombre ideal? Entonces, como usted es un prospecto musculoso, guapo, grande, hermoso. Una mujer musculosa, que era él. Entonces, ¿qué consejo le da a aquellos hombres que son tímidos? Ah, los que son tímidos. Ajá, y que... Ah, no, los hombres que son tímidos se quedan diciendo santo. Quiere una mujer que haga ejercicio. Sí, porque imagínate, si sos tímido, no puedes casarte con una mujer. Ah, ¿y usted cómo conquistaba a las mujeres antes? Cuente, ese chisme. Ay, estaba. Solo con la mirada. Como borrego, me lo No, pero aquellos que ya de otro lado que están allá paraditos, solo hago así nomás y ya saben. Solo así. Solo así le hacía a usted. No, él no miente. Uno le cree mucho porque él no miente. Aquí el que dice la verdad es chino. Chino, vos. Chino, mírame. Vos cómo conquistás a una mujer, ¿cómo le decís? ¿Cómo le digo? Ajá. Le digo unas cosas muy bonitas. No, pero ¿cómo? Mira, mi pues. Mi amor, te quiero, mi vida. No, no. Eso no es conquistar a una mujer. No. Ella ya conoce a tu mujer. Ah, sí. No, pero yo ya conquistar a una mujer al principio, o sea, fue al inicio. Como yo te dije, pues solo con la mirada, pues como yo dije. ¿Qué? Ese tipo me gusta. Así como hacerle ojitos o silbarla o algo así. ¡Ay, Dios! Me costó bien. Bueno. Ah, yo me puse a hablar de los hombres y las mujeres de aquí. Sí. Yeah. Para que vean que ya hemos echado bastante aire, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahí una cuestión, cómo está el adorno. Ahí está. Y... ¿se va o no se va? No se va. Bien, se va. Dele. ¿De qué? Un poco. Un poquito más. Mire, muchacha, aquí la única. Voy a comprar una peluca. Ah, la peluca la de Karen, porque canches no hay aquí. Pelucas, canches no hay aquí. Bueno, aquí está. Aquí vamos con lo del adorno del baby, de la mujer de Marcos. Y dele ahí. Ahí está bonito. Eso se va a echar en la boca, mira. No, mire, muchacha, ahí las patojas y. Mira cómo lo corto. Las patadas con gran esfuerzo ahí ya están haciendo el adorno. Gracias a Dios, pues se está pudiendo hacer esta actividad tan bonita. Lo que es para la China, con todo respeto, le decimos así de cariño. Ahí va todo. Ahí están las señoras, saber qué están haciendo ahí, pero están haciendo algo. Ay, aquí me están empujando. Hay terremoto. Terremoto. Bueno, entonces así va la cuestión del baby shower. Baby shower. Ay, se apagó. Amigo, levántelo luego. Pauselo. ¿Por qué no comienza a partir mejor de ese papel? Pauselo. Disculpen, amigos, es que como estamos en vivo, se nos cayó el estabilizador. En directo. En live. Se nos cayó la transmisión. Compañera, ¿cuándo vamos a hacer transmisión ni en vivo? A ver cuándo vamos a hacer transmisión. Entonces ustedes comprenderán que todos los videos se hacen exactamente y como salen. Y ahí está Romario. ¿Qué está haciendo Romario? Yo aquí estoy cortando eso. Como dice que tiene armonía, lo puse que cortara el papel. Me puse a la de ella. Ay, es que ella me la puso así. Bueno, ya está Ander. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Decinos. Terminar mi licenciatura y trabajar en una empresa, ¿no? Y crear un negocio a largo plazo, ya teniendo un trabajo y todo eso, ayudándome económicamente. Ah, eso es bueno. Bueno, yo pienso que todos tenemos sueños y todos tenemos algo por seguir en la vida, y
Espero que les esté gustando este video, amigos. Disculpe que se cayó el estabilizador, pero se quedó sin batería. Ahí están todos los arreglitos. Así están los arreglitos que estaban para el baby de Noemí. Ahí están los patos ayudando, gracias a Dios. Siempre están el apoyo de los patos. El Tachín, Ale, Marcos está con la leña allá al fondo. Está Romario, está Ander, está Luchi, Dairi. Les mando un gran saludo a todos por vernos, gracias. Les mando un gran abrazo y vamos a ver qué es lo que está haciendo Romario. Bien bonito va quedando toda la fila, ¿verdad? Hoy sí. ¿Hoy sí qué? Hoy sí, ya vamos a terminar. Bueno, ya, un antes, minuto y medio, Carlos. Antes que nada, este es el baby shower. Para acá, Romario. Romario, pero se va, no sabía, se va a quitar un ojo, hombre. Ah, sí, así, así, a ver, yo me asusté. El baby shower de la Noemí. Ah, va. Ella, no, no se lo esperaba. No lo habíamos dicho. Está contenta, feliz. Ella no sabe ella nada. No, no sé dónde está ella. Noemí no está. Ahí está. No, Dios no es. Igual como el indio Marco que le cambie. Romario, agárrelo. ¿Qué le puedo decir yo que está quedando bonito? Porque es un color bien bonito, fíjate, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Llévame el celeste. Un poquito de gris y azul. Azul claro. ¿Le gusta ese color? Para un baby shower. Ah, le gusta ese color para un baby shower. ¿Quién cogió el color aquí? Le voy a meter un martillazo en la cabeza. Lo siento mucho, pero... ¿Quién cogió el color aquí? Y ahí, así va la mano de la lucha y ves cuando digo martillazo en la cabeza. Martillazo en la cabeza, la levanté más. No, ¿quieres un martillazo en la cabeza, güey? No. Ella tiene la cabeza. Yo no la levanté. Ah. Ella es la señora de acero. Ah, no, sí. Bueno, muchachos, aquí estamos con esta actividad tan hermosa. Espero que les vaya a gustar. Y ahí tenemos a Dairin que está siguiendo inflando los globos. Y... ahí está, Ale, Chino, ¿qué es? Unas palabras ahí, Chino. Dime, ¿qué estás tomando? Ah, pues una Coca-Cola, la mejor agua, ¿verdad? Eso, eso. Bueno, así que está quedando todo lo que es arreglo, ahí está arriba. Y perdonen por el estabilizador, pero se nos cayó. Nos vemos en el próximo video, amigos, y hasta la próxima. Continuamos. Hasta la vista, baby. No se pierdan estos videos que van a estar buenos.